vale, claro. Pero, te digo los escombros, mira. Bueno, acaban de ya este fin de semana. Sí. Este fin de semana han echado. Eso lo dejamos limpio. Pues este fin de semana, entre sábado, viernes, sábado, domingo, lunes ayer, hoy, otra vez. Es la imagen de las vaguadas y barrancos de la ciudad que se han convertido en cementerios de coches abandonados y quemados. Esqueletos oxidados que proceden de desguaces ilegales situados en los alrededores del Príncipe y que se amontonan día a día, a medida que este negocio sigue siendo una fuente de ingresos para Marruecos. Allí es donde se dirige la mayor parte de las piezas recuperadas de estos coches, en su mayoría de pequeño tamaño, pero también de mayor envergadura. Arcos quebrados o las antiguas caracolas se llevan la peor parte, pero sin duda no son las únicas zonas en las que vehículos, motos o incluso electrodomésticos terminan sus días. Hasta ahora lo hemos estado haciendo con un camión del parque móvil, veníamos, enganchábamos, levantábamos y veíamos que si hay plástico pues lo quitábamos y esto se lo dábamos a los señores de aquí, a los que tenían antes, los que hay autorizado para llevar esto. Pero estamos viendo que hay más tipos de restos, hay también escombros como de obras que sí, están sí. Aquí. Los escombros lo que estamos haciendo es que viene el parque móvil, viene con la pala, lo cargamos, desmenuzamos, lo vamos quitando y nos llevamos a Maquerel. Eso va para Maquerel, ¿eh? Esto es continuo, esto es una limpieza, esto se quedó, hace 6 meses estaba esto limpio, no había nada. Se quedó limpio, limpio, limpio. Verás tú que en 6 meses, pues bueno, y pues esto es un punto. Hay muchos más por Ceuta. Vaguadas enteras se han convertido en un almacén de restos, escombros y restos de automóviles por igual, en un amasijo que ya forma parte del paisaje de esta zona. La actividad de los desguaces ilegales de cara a la venta de piezas en el país vecino daña a las empresas que se dedican al tratamiento del vehículo una vez desechado por su propietario. Lo tiene que traer un centro autorizado, que es donde normalmente aquí es donde se le quitan los aceites, se le quitan todos los productos, digamos, contaminantes. Y una vez que se descontamina y todo esto, pues ya pasa y se prensan aquí en la parcela. Y una vez que se han prensado, todos estos residuos sólidos, pues van a un centro autorizado que es donde hay que llevarlo. Aquí viene cualquier persona de la ciudad que necesita algún recambio que esté en buenas condiciones, nosotros si la tenemos naturalmente se la proporcionamos. Lógicamente también tenemos enfocado esto de cara a Marruecos y ahora últimamente como están las cosas como están, que están muy mal, debido a las colas que hay, porque antes no vienen como antes. El coche lo recepcionamos, lo subimos aquí, lo que pasa es que este coche ya pues está ya totalmente desgozado, ¿no? Terminado. Y de aquí pues ya lo metemos en los talleres. Los talleres, pues por ejemplo, este lo hubiésemos metido en su momento y pues bueno, lo metemos en estos gatos, en aquel gato de allí o en este de aquí, tenemos varios gatos. Y de aquí pues empezamos el proceso de descontaminación de todo tipo de líquido del vehículo, tanto como aceite, valvulina, etcétera, líquidos de freno, todo tipo de líquidos, gases fluorados, en general todos los tipos de líquido que tenga el vehículo, ¿no? Se le quita todo, se descontamina totalmente, se le quitan las piezas que aparentemente puedan estar bien para su venta o, en fin, que se puedan reciclar, ¿eh? En definitiva, que las piezas del vehículo sean reciclables. Y luego ya, pues ya cuando se termina todo ese proceso, ya lo que se termina es el coche se coge, se saca de estos gatos, ¿eh? Y lo metemos ya en una planta que tenemos aquí, una máquina que tenemos prensadora, y de ahí ya, bueno, pues hace unos paquetes y eso ya se tramita con el gestor pertinente y se manda a Península, en este caso, en Bateas. Nosotros somos Grúas Ordóñez, pero también estamos en cuestión de la máquina. Y para el tema
de llevar los vehículos a Península, lo que es ya, digamos, la chatarra. También estamos con nuestro compañero, amigo y tal, de empresa, que son Reciclaje El Estrecho. Entre los dos nos hemos metido en esa máquina para poder, bueno, pues para poder apaliar y llevar a cabo todo lo que estamos haciendo. Reciclamos del aluminio, que lo compactamos. Bueno, pues esto, el cajón, si os habéis dado cuenta, el cajón llega hasta, bueno, a 2 metros casi. El cajón, rellenamos de todo esto, esto está completamente comprimido, ¿eh? Aquí hay un montón de radiadores y totalmente pesa muchísimo, ¿eh? Que un radiador lo coge, que suele ser aluminio, y bueno, y no pesa, pesa poco, pero al ser un montón de ellos, pues imagínate, miras cómo van, ¿eh? También son reciclables, sí. Sí, bueno, o lo podemos entregar aquí en Ceuta, o también empresas de fuera que también se lo llevan, ¿eh? Vienen y se lo llevan también. Hay una empresa en Málaga también que se lo llevan. Fíjate lo que da, y cuando metes mucho, pues pesa. Pesa, claro, de una no, pero esto es más laborioso, es más complejo, de ya mucho más tiempo, no es lo mismo. Y bueno, pero ve esos radiadores también, ¿ves ahí? Esos radiadores están en el mismo sistema, en el mismo tipo, ¿eh? Que están todos ahí compactados y todo, ¿no?